Buenas noches, amables televidentes, sean todos bienvenidos a su espacio, Tribuna Juvenil, como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros compañeros Robinson Galvez Lai y Ramón Núñez Fernández. Bienvenido, pueblo dominicano. Encantado, amables televidentes, de comentar nuevamente con todos ustedes en otra Tribuna Juvenil para comentarles todo lo ocurrido en la semana y hoy tenemos un plato fuerte con la licenciada Karen Ricardo, diputada. Por el Congreso, por Santo Domingo Este y miembro del PLD. Así que no se lo pierdan. Así mismo es. Muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Tribuna Juvenil. Aquí estamos una vez más. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda estar cada sábado con todos ustedes. Bienvenidos. Claro que sí, queridos compañeros. Queremos empezar eh, con un tema que es un duro golpe. A lo que es la degradación social en la República Dominicana. Los jóvenes de hoy en día no son los jóvenes de hace 10, 15, 20 años. La clase de moral y cívica que tuvo el placer cuando estudié en el Colegio Santa Teresita, que fue impartida en ese glosario de materia que existía en esa época. Hoy en día no existe por los dominicano la moral y cívica. En las escuelas y en los colegios privados de nuestro país. La degradación cada día es mayor. Y esta funesta noticia que mandan a la cárcel de Najayo al sacerdote que mató el monaguillo es algo, señores, funesto, vuelvo a repetirle, y que un año de prisión preventiva dictada por el juez de instrucción, pero también envía un mensaje por los dominicanos. De cómo está nuestra sociedad. Fíjense que las jóvenes hoy en día, ¿qué quieren enseñar? Su cuerpo. Su cuerpo. En eh, muchas, para buscar eh, pretendientes que le den dinero. Y es una forma, un modus operandi, por lo dominicano, de, de muchas de las jóvenes y, y de esa degradación, vuelvo a repetirle, que es una estocada a lo que es la verdadera costumbre. Y a lo que sueña la República Dominicana Con tener una fortaleza fuerte en el núcleo familiar Exacto Giovanni, mira Un año de prisión preventiva Y puesto en la cárcel en Najayo Fue dictada por el Tribunal de Atención Permanente De Santo Domingo El sacerdote Elvin Taveras Guzmán, acusado de asesinar al monaguillo Fernelis Carrión Sabiñón eh, Este es un caso eh, sumamente bochornoso que ha conternado la, la, al país eh, ocurrido eh, esta misma semana. Pero es sorprendente como casos parecidos como estos, de pederastía, eh, de este mismo caso de la homosexualidad, son casos que terminan básicamente igual. Eh, eh, no nos vayamos eh, a, sin, a sincronizar en este caso, y, y recuerden, por ejemplo, el caso de, de hasta figuras conocidas, claro. como el caso de. de del productor de Ritmo del Sábado, jean, jean, Luis Jorge. jean Luis Jorge. El caso de Claudio Nasco. Eh, casos parecidos como esos que terminan. Eh, Sangre. Eh, eh, sí, prácticamente igual. Pero son casos que eh, llevan eh, a pensar a uno lo, eh, eh, que vamos por, por mal camino en, en, en cuanto a este tema. Eh, nada, nosotros pedimos todo el peso de la ley para este señor, porque realmente. Ha puesto eh, a una familia en luto eh, y que ha conternado eh, a, y, toda la sociedad. a toda la sociedad. Es muy lamentable lo que estamos viendo eh, después de, de unos años para acá con estos temas. Eh, la Iglesia Católica, en honor a la verdad, ha estado eh, decepcionando a la sociedad o a las sociedades. Eh, y claro, cuando hablo de la Iglesia Católica, no quisiera que se tome eh, que estoy hablando de la institución como tal eh, sino de algunos miembros de ella y esto que acabamos de ver eh, finalizando esta semana es un hecho en el que eh, por ejemplo cuando a usted le dicen que este sacerdote estuvo el domingo oficializando una misa pero el hecho fue el sábado oigan esto eh, él estaba en una misa, incluso hasta bautizó a unos niños. Pero el sábado, un día antes, 24 horas antes, había cometido este horrendo crimen. Un representante de Dios en la tierra. Eh, claro, es un ser humano, como lo somos todos. Pero yo creo que llegar a este extremo ya es algo que que ni siquiera uno eh, pide explicación porque eh, eso no está en lo humano. Yo viendo las, eh, las declaraciones de los moradores donde vivía la madre de, de, del sacerdote, que decían que el padre es una buena persona, que el padre, eh, ellos no creen que el padre llegara a esto, que eh, incluso, incluso porque ponen en eso hablar, Personas que ni saben lo que dicen. Ahí había personas diciendo que, que si el niño, si él nace otra vez, le dan, que se yo, cuánta eh, martillazo. Óigame, eso no es. Eso no es. La sociedad dominicana eh, no es eso. Esa no es la sociedad dominicana. La degradación social en la República Dominicana está lamentablemente cada vez más sorprendente. Mira, en esta semana, eh, Giovanni Robinson, y amables televidentes, eh, continuó. Lo que, lo que es el tema tanto de medio ambiente como la Junta. Y en esta semana el ministro de Medio Ambiente, eh, Francisco Domínguez Brito, calificó como de crimen el manejo del botadero de Duquesa y consideró que sus administradores van a ser sometidos a la justicia y, y destaca que luego de la intervención en Nuevo y los Haitises, ahora se inicia el parque, eh, eh, se inicia propiamente ahí en el, en el parque de los Haitises. No, una, eh, una declaración fuerte de parte de, del ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, eh, algo que la sociedad dominicana está esperando, porque ya lo que está pasando eh, eh, con el vertedero Duquesa es un problema que tiene ya mucho tiempo en la República que afecta, Dominicana. O sea, afecta a todo mundo. Que afecta a todo el mundo, como dice nuestro compañero, y ya tiene que ponérselo un stop. Y nosotros entendemos que la unión de todos los alcaldes como también del ministro de Medio Ambiente, el señor Domínguez Brito, son vitales, señores, para poner ya por fin un final a esta película de la Jun, la película del vertedero de Duquesa, la JUM versus medio ambiente, debe determinarse ya, pueblo dominicano. Es injusto que sigan pasando estas cosas en la República Dominicana, más aún que es un país que vive del turismo y sus calles y todo su medio ambiente, tiene que tener una buena imagen. Claro. Nuestro país, la República Dominicana. Claro. Yo, y... siempre ah, que, claro. yo siempre dije que Domínguez Brito eh, tal vez no sepa, no sepa de medio ambiente, pero sí sabe de leyes. Y él lo ha dado a demostrar desde que inició como ministro en ese, en ese ministerio. Él ha dado a demostrar no solamente... Eh, 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 que tiene voluntad de hacer las cosas, sino eh, carácter y gallardía para ello. Claro que sí. Vamos a la pausa. Sí, vamos, vamos a la pausa, pausa queridos Robinson, amables televidentes. Sí. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil, compañeros. Esta noche tenemos una entrevista exquisita porque es una honorable diputada. ¿Y por qué digo honorable? Porque se lo ha ganado. Karen Ricardo, diputada del PLD por Santo Domingo Este, tiene una trayectoria y es algo importante, más aún que nosotros aquí en Tribuna Juvenil pedimos un nuevo ejercicio político de parte de nuestros actores. Y Karen, vuelvo a repetirle, es un ejemplo de ese nuevo ejercicio. Tanto así, tanto así que si se descuida el cañero, hubiese sido ella, ella la alcaldesa. Bueno. Así mismo, así que no se lo pierdan, que es una tremenda entrevista. Sí. Claro que sí. Eh, ten, antes de irnos a la entrevista eh, breve, sí. tenemos la noticia de, de Donald Trump. Exacto, sí. sí. Mira, en esta semana, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo que las opciones militares de su país están listas para el combate con Corea del Norte y confió en que el líder norcoreano, Kim Jong-un, Ceda en sus amenazas para que no sea necesario utilizarlas. Él decía: las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Bueno. Así que eso, eso está bien bien difícil. Es serio porque está hablando de dos locos, dominando <laughs> dos do, 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 do potencias. Exacto. Son dos locos. El, 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 Con fuerza. El, el, ese de Corea del Norte. Con fuerza. Como lo dice el gordito, es un loco. Por eso, por eso, que mucha Unidos, gente, por eso que mucha gente hoy en día añora un, un Obama. Sí. En sí. Estados Unidos. sí, porque es eh, otra fragancia. Barack Obama, el, pr el primer presidente afroamericano reivindicó el escenario político Brillante, el escenario político de la primera potencia mundial. Ya estaba entre de los mejores presidentes de en la historia, en ah, la historia es. el señor Barack Obama. Compañeros, sí. vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con esta gran entrevista de la noche. Vamos a deleitar al pueblo con esta entrevista exquisita con Karen Ricardo, diputada del PLD por Santo Domingo Este. Vamos a la pausa. Señores, tal como anunciamos al inicio, aquí está con nosotros la diputada, honorable diputada Carlos Ricardo, diputada de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Encantadísima de poder estar compartiendo con usted y ese público exquisito que le sigue. Karen, Gracias. yo así de rápido yo pregunto, ¿está todo preparado para recibir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados? Yo entiendo que sí, se rindieron unas Memorias de todo un año de gestión extraordinaria de nuestra presidenta Lucía Medina. Y allá todo funciona, todo camina bien. bien. El comité político cumplió, ¿no? Así es, así es. Eso esperaba el pueblo. Sí, quería, eh, bueno, darte las gracias, eh, querida Karen Ricardo, porque siempre apoyas esta iniciativa que ya tenemos unos años, Tribuna así Juvenil, es. hoy estamos en una nueva casa, una nueva familia, RNN, y vuelves a ayudar esta iniciativa. Para nosotros un honor. Un placer. Karen, el mensaje que envió el Comité Político, eh, respetando ya un acuerdo, ¿tú entiendes que el Comité Político seguirá enviando las directrices eh, de esa unión monolítica de parte del PLD que permitirá alcanzar, eh, seguir en el poder en el 2020? Bueno, aparte de que yo soy optimista por naturaleza, <laughs> entiendo que sí. Tengo veintipico de años formada en el Partido de la Liberación Dominicana. Y siempre nos hemos trazado por una línea del comité político. El comité político es quien tiene la autoridad de trazar las pautas a seguir. Eh, y quizás algunos descuidos que han pasado han sido precisamente porque el comité político lo dejó un poquito libre o, o, o dio una apertura o dio un chance a que, a que quizás muchos de nosotros nos, eh, nos arriesgáramos a, a hacer propuestas, a tener propuestas que luego ya. Eh, no fueran ratificadas a su vez por el comité político. Yo creo que cuando uno va a una competencia tiene que tener las reglas de juego claras y cuando uno se forma como predeista. Pues está acostumbrado a tener las reglas de juego claras claro. y saber eh, que los pleitos se echan adentro y al mismo claro. tiempo las situaciones eh, se manejan adentro y que hay autoridad en nuestro partido en nuestro partido y tiene que haber disciplina. Entonces cada uno de los peledeístas, que muchas veces los jóvenes me dicen, pero y es que a los peledeístas le lavan el cerebro. <laughs> bueno, pues así mismo usted encuentra eh, otras instituciones donde cuando usted dice. Yo me voy a dedicar a hacer tal cosa, usted sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo correcto. Si usted no está dispuesto a, a llevarse sobre una línea, entonces usted no puede pertenecer a una institución como esa. Licenciada, usted forma parte de la comisión bicameral que está estudiando en estos momentos la, la ley de partidos y se han reunido inclusive con varios eh, eh, partidos eh, políticos. Eh, ¿Ha resultado eh, provechosa eh, este, este, esta reunión? Sí entendemos que sí, porque ya se ha trabajado mucho el tema y es una manera de ponerle la pelota en su cancha, una vez más, ratificar, una vez más el compromiso de que sin los activos que tienen que cumplir esa ley, pues eh, no podemos aprobarla. Una vez llegamos más lejos que ahora y es que hicimos un informe, eh, pero ese informe no pudo salir, no pudo ser aprobado porque inmediatamente fue tumbado porque no estaban de acuerdo, pero de alguna manera se le dio el chance también a aquella oportunidad y con el tiempo que tiene ese proyecto, de que fijen posición. Entonces, cuando no han querido fijar posición, la comisión tiene que fijarla. Pero en este caso se le está dando una oportunidad más, visitándole a cada una de sus casas, a sus casas nacionales, sí. visitando todos sus líderes, para que de una vez por todas, pues... Eh, digan lo que, los planteamientos específicamente en los artículos, donde es que no hay consenso. Pero si te pones a ver, los artículos son básicamente los más importantes del proyecto, los que definen un antes y un después. Y hay partidos que te dicen, pero y entonces, entonces, si se hace así, las elecciones van a ser igual eh, con el voto preferencial. Ah, bueno, pero eso es de materia electoral. Entonces todo eso tienen ellos que, que, que definirlo cuando hagan sus propuestas para que podamos tomar una decisión cuanto antes. El pueblo, la sociedad y específicamente también los que hacemos vida en los partidos políticos necesitamos una ley de partidos políticos clara, precisa, Ay. concisa y transparente. Desde temprano, Karen, ya se empezó a hablar de la reelección presidencial. Y no solamente de la reelección per se, sino que desde ya se está hablando de las elecciones del 2020. ¿Cuál es su opinión respecto a estos temas? Sobre todo en el caso de la reelección, que hay quienes dicen que es, obviamente, es muy a destiempo, ¿no? Muy prematuro hablar de reelección. Pero para sorpresa de todos, todo ha salido de ahí adentro, del mismo PLD. Mire lo que pasa. Eh, el tema es que no estábamos acostumbrados a tener cuatro años fuera de, de políticas. Quizás sean elecciones cada dos años. Sí. Y esta por primera vez es que vamos a estar ya cuatro años, que van a hacer unas elecciones. Eh, bueno, pues eh, de esta manera, todos juntos y al mismo tiempo con nueva modalidad, por ejemplo, que los alcaldes van a ir eh, meses antes que los legisladores, que el presidente, hay mucho ruido, hay una oposición que no se ha manejado bien, no se maneja bien y cree que tratando de boicotear todo el tiempo, pues puede impedir que, que la estabilidad del país eh, varíe. Entonces, en ese caso, siempre va a haber voces que... Que, que opinen y yo creo que la opinión del senador Rafael Calderón en ese momento de que si el pueblo quiere eh, que continúe Danilo Medina pues habrá que hablar de elección. Él lo dijo en ese contexto quizá sí, de una sí. manera muy... Pero él no está diciendo... Prendió la mecha. Él no está diciendo nada que, que no diría cualquiera. O sea, si el pueblo pide y estuviera pidiendo habría que ver la pregunta que le hicieron antes de responder eso para que él respondiera de esa manera, porque el pueblo es soberano, el pueblo es quien pone a los presidentes, el pueblo es quien pone a los senadores, el pueblo es quien pone a los alcaldes, el pueblo es quien pone a los regidores, el pueblo es quien pone a los diputados. Entonces, por esa razón, al pueblo ser soberano, eh, pues él respondió así, si el pueblo quiere... Sin embargo, eh, Pujar... Y ya tú sabes, eso, eso se ha desatado, sí. un sinnúmero de, de conversaciones, y que si sí, que si no... Pero dice que... Primojars que se opondría, Mire, si esto llega al Congreso. Hay Mire, yo creo, bien. yo creo, exactamente, yo creo que todos los que están ahí, también eh, el senador sí. Frimpujol está puesto por el, el pueblo sí. y él no está por encima del pueblo, igual que no estamos ninguno por encima de la constitución y las leyes claro. y por debajo tampoco, pues tampoco estamos eh, por, por encima ni por debajo del pueblo, somos el pueblo y somos los representantes del pueblo. Entonces, habría que ver. Para cualquier cosa, es bueno consultar siempre eh, la ciudadanía, siempre consultar nuestros municipios, eh, los ciudadanos y ciudadanas, a ver qué opinan. Karen, quería preguntarte, eh, y, y esta pregunta eh, tiene similitud a lo que es la reelección eh, de parte de lo que es el liderazgo eh, político de nuestro país. Si tú observas en el 96, cuando gana por primera vez. El PLD eh, con el presidente Leonel Fernández apenas tenía 42 años y han pasado ya muchos años y todavía en el, en el PLD se está hablando de Leonel, se está hablando de Danilo Medina que ya tiene 8 años y, y si nos vamos a la oposición se está hablando de Hipólito Mejía. ¿Cuál es tu opinión sobre la realidad política en estos momentos con relación a ese relevo generacional que debe, debe de llegar al escenario político en el 20, en el 24? ¿Qué tú opinas? En el pele de dentro y en el futuro? Bueno, yo creo en la alternabilidad, yo creo en el cambio, pero creo también en la preparación para, para lograr que esas cosas se den. Yo creo en una sociedad dominicana que tiene que estar cada día más fortalecida, más crítica, pero al mismo tiempo más coherente. Y sobre una generación que tenemos que darnos las manos en todos los aspectos: eh, desde comunicación, desde política, Desde deporte, desde arte, desde cultura. O sea, tenemos que ir subiendo juntos. Porque si no, no hacemos nada. Si no, vamos a tener que esperar llegar a una edad y los que permanecieron, los que permanecimos, bueno, pues van a tener que coger a esos que están ahí. O tendremos que ver una nueva generación que sí se va a empoderar sí. como generación. Y esa va a ser la generación que va a subir y nosotros nos quedamos simplemente. Yo pude haber sido, yo pude haber llegado. Sí. Y yo creo que para eso tenemos que subir con... Con, con mucha lealtad a lo que realmente queremos, a lo que realmente eh, pensamos. Yo creo que tenemos que defender nuestro pueblo. Yo creo que tenemos que defender nuestros valores. Yo creo que lo que está viviendo la sociedad dominicana es para que nosotros los y las jóvenes de la República Dominicana, los nuevos padres de familia de la República Dominicana, peleemos por lo que estamos viviendo. Una cosa es yo venir aquí eh, bien cambiada, ustedes también, estar en un estudio de televisión, habernos preparado para estar hablando a la opinión pública y otra, otra cosa es ya que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hablar desde cualquier lugar, cualquiera puede decir cualquier cosa, descompuesta, maldicha, eh, eh, sin ropa y esa persona es la que se hace viral, y esas personas es la que se hace conocida, y esas personas es la que es lo que el mensaje que dijo es el mensaje que va quedando. Alimenta el morbo. Y es cierto que eso es lo que consume la población, y es cierto que si tú lo haces de esa manera, eso es lo que vende, porque eso es lo que quiere, eso es lo que quiere el pueblo. Entonces yo creo que todos esos eso, esos mensajes que se nos han ido quedando en nuestra mente, nosotros tenemos que unificarlo para irlo parando, para, para irle poniendo un, un stop, ¿por porque eso es lo que nos está haciendo daño a esta, a esta nueva generación. Entonces, lo que viene ya no sabemos qué es lo que va a venir. Licenciada, ¿realmente se ha llegado a un consenso eh, con este tema, con los puntos difíciles de la, de la ley de partidos? Sí, pero los puntos difíciles son los que estamos planteando. Ese que no nos hemos, no, no hemos puesto de acuerdo. Eh, por ejemplo, con el tema del tope del financiamiento, eh, teníamos un porcentaje de un 1%, los partidos todavía están evaluándolo, pero nosotros lo definimos como tal. Sí. Ahora no tenemos que, que llegar al consenso real. Otro tema es lo de la cuota de la mujer. Eso es algo que es que, importante. Que importantísimo. Nosotros, nuestra constitución habla eh, de paridad de igualdad, pero al mismo tiempo también hay otros planteamientos de algunos partidos políticos que dice que, que ninguno de los géneros tenga más de un 60% y otro no tenga menos de un 40%, también lo vemos viable, eh, lo que queremos es un bajadero, hay otros que dicen no, que, que es un 33% y mejor tenemos que, que demostrar que podemos ganarnos el 33%, y decimos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Si nosotras las mujeres trabajamos eh, a mano pelada, eh, tenemos que hacer el mismo esfuerzo doble, triple más que los hombres y sin embargo logramos ser bien votadas por la población porque hay una demanda, hay más de un 50% de mujeres y si vas a las universidades y si vas a los centros técnicos pues te das cuenta cómo la mujer se prepara día a día para poder lograr un reconocimiento en la sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué no poder pelear dentro de los partidos políticos para que al mismo tiempo nosotras podamos eh, ir alcanzando esas posiciones? Y mientras tanto, como la mayoría la tiene un género, pues si eh, fortalecemos una cuota, pues quizás podemos tener un poquito más de participación hasta que logremos la igualdad a la que estamos llamando, ¿no? a, la que, a la que está llamando nuestra nuestra constitución, que sea igualdad y si es igualdad, pues no hay privilegio para nadie. En el día de ayer salió una, un estudio, una encuesta, no, eh, en el periódico Lestindiario, Diario, en el que resaltaba las, las principales figuras o las figuras más notorias eh, de caras al 2020, que podrían ser eh, posibles candidatos presidenciales. Y ahí se ven muchas caras nuevas. De hecho, en el PLD, no sé por qué no salió, pero vi que Carlos Peña, por ejemplo, no salió en esa encuesta. Eh, tampoco vi a Manuel Crespo. Usted que es una de las figuras también jóvenes, aunque no aspira a la presidencia, pero es, tiene mucha, mucha aceptación en, en, la, en la sociedad. ¿Usted no, no ha pensado en nada de eso todavía? <laughs> bueno, ¿qué le digo? Yo creo que desde que nos iniciamos en el PLD parte de lo que, de lo que nos simpatizó, de lo que nos entusiasmó es que era una fábrica de presidentes. Entonces, pues, eso, eso, es, eso es para lo que, lo que nos preparamos los peledeístas, para entender que eh, tenemos la capacidad y tenemos las condiciones para un día poder eh, darlo todo por nuestra patria. Eh, cuando me formé en el Partido de la Liberación Dominicana, te enseñan desde ser obrero, desde ser un trabajador político un obrero político, un trabajador político, luego un dirigente y así tú vas escalando, luego ya un miembro del comité central y luego ya lo máximo un miembro del comité político y desde el comité político que sale un candidato presidencial. Entonces toda esa estructura a la que tú te vas preparando pues te llena de mucha ilusión de tú entender que tú tienes la posibilidad de ir eh, escalando posiciones, o sea que por qué no lo veo lo veo viable. Si mi si mi país si mi partido algún día pues me con... ¿Consideran? Pues ahí estaré porque yo no quiero otra cosa más que seguir sirviendo a mi República Dominicana. Claro que sí. Vamos a ir, amables televidentes, a una pequeña pausa y regresaremos con esta exquisita entrevista a esa gran diputada Karen Ricardo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y continuamos aquí en Tribuna Juvenil, en compañía de la licenciada Karen Ricardo, diputada al Congreso por Santo Domingo Este, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciada, eh, usted esta semana eh, eh, rindió un, un informe sobre su, su gestión, su, su eh, cargo. ¿Nos podría hablar eh, sobre esto? Claro que sí, pues lo hago todos los años y en esta nueva legislatura eh, pues también lo hice. Lo hice porque yo creo que precisamente en estos momentos de, de crisis que estamos viviendo, de cuestionamientos, pues tienes que mostrar con hechos, eh, no solamente con palabras, eh, sobre lo que es nuestro trabajo. La política es hermosa, la política es limpia. Lo que somos malos somos muchas veces los que los lo ejecutamos, los seres humanos sí, sí, sí. que comemos con sal. No importa lo que nos dediquemos, si decidimos cometer un error, pues ahí está. Pero al mismo tiempo, en el ejercicio de la política, uno puede lograr no solamente eh, cambiar eh, muchas cosas, sino cambiar muchos entornos, ayudar a muchas sí. personas y llenar de mucha esperanza. Y ahí representé lo que yo hago: mis tres funciones fundamentales como legisladora, que es mi rol de representación mi rol legislativo, lo que hacemos desde nuestra oficina, desde nuestro Congreso el rol de fiscalización cuando voy y visito también a mis municipios, las instituciones que están en mi provincia de Santo Domingo, en mi demarcación eh, que lo hago activamente visito las sucursales las que tenemos de las grandes eh, instituciones del Estado allá, a ver cómo está qué está funcionando, por ejemplo eh, en esta semana estuve por la CAS y así voy, visito de este, y voy viendo, mira qué está pasando cada vez hay quejas, o sea que todos esos, esos roles pues son representados ahí en mi informe de gestión. Mis actividades que hago con los niños, con los estudiantes, con los deportistas y también las iniciativas que llevamos al Congreso que han generado mucho debate, como esa propuesta de ley o ese proyecto que se llama Quiero Empoderarte. ¿Y viene, qué cosete, licenciada? Viene a, re, a rescatar muchas iniciativas eh, prácticamente dormidas porque son de desconocimiento de la población y son iniciativas muy lindas muy blandas pero que tienen que tener el respaldo de la ciudadanía para ser apoyadas y para ser aprobadas ahí tenemos leyes importantes de medio ambiente, de salud, de finanzas, el empleo de los jóvenes por ejemplo, eh, proyectos ecoturísticos, eh, temas eh, como el, eh, la situación con las tarjetas de crédito y Ay, los sí. ciudadanos como como, sí. como muchas veces eh, que, se abusa entonces, claro, entonces hay muchas hay mucha queja sobre eso claro entonces, veces los ciudadanos no entienden que nosotros somos su voz, que echamos el pleito y cuando comenzamos a echar el pleito en contra de esos intereses ellos nos dejan solos. Sí. Y si nos dejan solos, ¿qué nos pasa? Una de dos, o tenemos que silenciarnos o tenemos que silenciarnos, porque yo he persistido con el proyecto de ley de pasantía juvenil, pero es peleando con todos los, todos los intereses. En contra. Entonces, ¿dónde están los jóvenes que necesitan su primer empleo? ¿Dónde están los padres que necesitan su primera experiencia laboral? ¿A qué tú tienes un hijo trabajando, pidiendo, solicitando eh, beca, eh, trabajando en una escuela, trabajando en el sentido de, de preparándose y luego no tiene dónde poner en práctica su conocimiento, no tiene posibilidad de un empleo porque no tiene experiencia laboral? Entonces es un tema que lo, lo cogen los candidatos presidenciales, hacen propuestas, lo usan en campaña todos los aspirantes, pero cuando llegamos al terreno de juego, ahí está Karen, echando el pleito por la ley de pasantía juvenil en la República Dominicana. Que si se le va a exonerar eh, algunos impuestos a los empresarios para que puedan darles oportunidad a esos pasantes. Luego dicen algunos funcionarios que manejan los fondos públicos que no pueden ser tantos, eh, tanto que se le economice a los empresarios, si no dicen los sindicalistas que entonces van a cancelar a los, que, a los que están trabajando hace tiempo, pero y los jóvenes, ¿quién habla por los jóvenes? Entonces también necesitan los jóvenes empoderarse, también necesitan marchar, también no. necesitan ir al Congreso y hacer una que otra cosa, que yo lo recibiría ahí con los brazos abiertos, demostrando de que nosotros también tenemos que exigir por lo que, por lo que son los bienes comunes, porque ya yo tuve hace tiempo mi primer empleo, ustedes también, sí. y nos costó bastante. Claro. Tuvimos que tocar muchas puertas y tuvimos que hacer trabajos subutilizados para poder lograr la experiencia y que mínimamente nos tomaran en cuenta. Claro. Entonces no es algo a lo que podemos ser ajenos, pero tenemos que concienciar a la sociedad. No, y, y a veces se dan casos licenciada, de, de, jóvenes que hasta se gradúan con honores. Y en el momento que están ya en la calle se le hace difícil. Un... Se le hace difícil. Y si nunca pasaron por una oficina, si nunca pasaron por un taller, si nunca pasaron por una empresa, no adquieren experiencia. pues esos honores dirán, ah, pero eso es teórico, sí. Sí. Eso, no, eso no es práctico, ¿y Karen, quién me garantiza eso? Y persiste, es lo que tenemos que evitar. Persiste la queja de que hay funcionarios que todavía no quieren recibir a congresistas, a diputados y senadores. <laughs> lo más reciente lo vimos con... El senador, amable ariste Castro, quien hizo una queja pública de que el presidente Medina tiene funcionarios, sobre todo ministros incluso, que no quieren recibir a los, a, a los legisladores porque van a veces a, a mostrarle cosas de los eh, problemas de, los, de su municipio, de sus provincias. ¿Qué hay de cierto en este sentido? Mire, yo no he tenido la oportunidad de ser funcionaria. Ojalá algún día me toque. Pero yo sé que debe ser una agenda intensa, una agenda complicada, donde para tú poder mostrar eficiencia, tú tienes que manejar todo un personal, un equipo de trabajo, ver cómo está funcionando la finanza de esa institución, ver cómo está la imagen institucional, cómo están funcionando los, los sistemas de cara al pueblo, rendirle cuentas al presidente. Pero hay algo que es el primer poder del Estado que somos los legisladores y legisladoras. Y si ciertamente eh, molestamos a veces mucho, pues molestamos porque... Al mismo tiempo estamos cargando con unas demandas sociales que tienen que ser respondidas de alguna manera. Entonces lo que pudieran es más bien organizarse, porque me consta que el mismo presidente de la República también se ha hecho eco de, de qué está pasando, por qué tantas quejas. Y, y muchos dicen, es ¿eh, que vienen todos aquí a pedir un empleo. Bueno, pues pongo un letrero en la puerta. Con un entrar en la puerta y solamente diga en el mes de agosto es que puedo recibir a alguno, tú me entiendes, un legislador por zona y para ver si le puedo habilitar un empleo, pero no tengo empleo para nadie. Pero, dice, pero ¿de dedica lo que un día lo van a visitar, o ustedes lo los De los que lo van a, a visitar, dicen que la mayoría de los que vamos a pedir empleo para la gente y ellos no tienen dónde poner más gente y si te reciben entonces están con el doble compromiso de que, de que, de que ya eh, tú le hiciste una solicitud y ellos no te lo pueden responder entonces yo creo que si el problemita solamente fueran los empleos pues yo creo que la excusa de excusa, no manejamos todo el tiempo. A mí, con bueno, que me reciban un buen día y, y me den un buen trato y me digan qué están haciendo en mi municipio Santo Domingo Este, en mi provincia Santo Domingo, pues yo me voy a sentir cómoda. Es saber lo que está haciendo en la institución y decirme, mira, no tengo posibilidad ahora, eh, pero tal cosa. A veces uno puede ir, mira, hay un empleado aquí que tiene tanto tiempo. Yo fui en estos días y me recibieron súper bien. Hay instituciones que. Eh, los ciudadanos le, le encanta, como por ejemplo, te dicen: Yo quiero un empleo en el Banco Central. Ah, muy bien. ¿Y qué preparación usted tiene? No, porque yo. Y tú, tú dices: No, no, no. Pero sin embargo, hay jóvenes que han ido donde mí, que tienen tres y cuatro años de pasante. Yo estuve estos días en el Banco de Reserva, una joven eh, preparada, y me dice: Yo califiqué, yo fui sin ningún documento, eh, o sea, sin, sin ninguna carta de recomendación, y me contrataron como pasante. Yo tengo cuatro años ya como pasante, me destruyó en esto, en esto, esto, de ayúdeme, y me recibió eh, don Simón Lizardo, y de verdad que me sentí tan distinguida, tan halagada por el buen trato y al mismo tiempo considerar, voy a considerar para, para los próximos movimientos, porque ahora mismo tenemos una situación que también tengo que entenderlo, pero nada más con el buen trato y ah. yo entender que tuve la posibilidad y me dijo cómo están los avances, cómo ha ido ayudando a que muchas cosas fluyan, pues tú te sientes bien, porque tú sientes que, que se está trabajando en equipo. Y que tú tienes una mejor respuesta para esa joven, no solamente decir, te he mandado carta o no me reciben o no me... Tú sí. me entiendes, porque claro. de una manera u otra tenemos que trabajar en conjunto. Claro. Karen, quería preguntarte, eh, Karen Ciudadana, ¿cuál es la opinión de Karen Ricardo Ciudadana con relación a las manifestaciones, la Marcha Verde? Eh, ¿Qué futuro tú crees eh, que, que tiene la Marcha Verde y qué pasará finalmente en la realidad dominicana? Mire... A mí hasta me gusta que la gente proteste. A mí hasta me gusta que la gente se levante, que la gente quiera luchar por una causa, por eso yo soy peledeísta. Porque los peledeístas pues marchamos porque los peleadistas protestamos porque los peledistas nos empoderamos de, de las causas del, del pueblo para, para finalmente poder lograr los cambios y las transformaciones que hemos ido logrando en la población dominicana. Eh, aunque yo soy joven y todavía me veo un poco joven, ¿verdad? Pero, pero yo. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar eh, en una época donde el país, la cédula electoral, era con un librito, Increíble. con un registro, cuando se comenzaron a digitar las primeras cédulas, las memorias eh, de la población, eh, y vivir ese proceso de una Junta Central Electoral, cómo se ha transformado. Se ha transformado igual que la sociedad dominicana. Porque todo era, los archivos eran en caja. Yo me especialicé, por ejemplo, de propiedad intelectual. Y te puedo decir que la ley la logramos sacar en el 2000. ¿Eh? Se promulgó ya luego que terminó, concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández, pero fueron cuatro años modernizando, eh, tratando de, de transparentar y tratando de hacer esa ley de propiedad intelectual que, era, que eran unos cajones y unos archivos de patentes en el último piso del huacalito, sí, como le conoce sí, el sí, pueblo. Sí. Y qué es hoy la oficina nacional de la propiedad industrial. Entonces tú no puedes, tú no tienes una varita mágica para cambiar las cosas. Es todo sistemáticamente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Eh, Recuerden cuando se pusieron los uniformes en las instituciones públicas, ¿los recuerda? Sí. Recuerda cuando se pusieron los tickets en las instituciones públicas, cuando se puso sillas. Recuerdan por qué le dijeron come solo a los peledeístas en el primer gobierno de León Fernández? Porque se quitaron los buscones, las personas sí. que, que que te no que para tú puedes sacar una licencia, tenía que hacer a través de un bucón, eh, que es el que tenía contacto con el jefe y con los empleados. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Entonces, yo no sé, eh, porque creo que, es que no, no es que tengo tantos años, pero tengo buena memoria. Y esa buena memoria me hace permanecer y me hace dar cuenta que nuestro país ha avanzado. Pero junto con nuestro país, la sociedad también tiene que seguir avanzando. Aquí es verdad, eh, cuando es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay. Y cuando es jueves, jueves y hay que celebrar. Y cuando es martes, guay, y también. Eh, pero también para protestar o para quejarnos, todo, tenemos todas las excusas. Si llueve, es culpa del gobierno, es culpa de los políticos. Si usted tiene un tapón, es culpa de los políticos, es culpa del gobierno. Si se le va la luz, es culpa de los políticos, es culpa del gobierno. Si los impuestos están caros, es culpa. De lo... O sea, si usted va, todo viene siendo culpa de los políticos. Los políticos son menos de un millón y nosotros somos 10 millones de habitantes. No queremos cumplir muchas veces las leyes. Y cuando usted protesta, tiene que tener la cara muy dura. Para usted protestar y al mismo tiempo re, no reconocer que usted no está cumpliendo con su rol ciudadano. ¿Cómo es posible que usted pasa, que tiene una marcha, usted está protestando porque usted tiene, usted quiere, no quiere, transpa, quiere transparencia, no quiere corrupción, ¿eh? no quiere impunidad, ¿eh? quiere un país que avance, y cuando usted pasa, el sucio que usted dejó por esa marcha, los vasos plásticos, la botellita de agua, el reguero, y entonces, ¿y qué pasó, ciudadano? Pero dicen ellos que son disciplinados, en más sentido. Entonces, entonces, lo que le digo es, lo que le digo es que nosotros tenemos que cada uno desde nuestros hogares, desde nuestras posiciones hacer lo correcto. Hacer lo correcto para que nuestro país avance, porque el dominicano es bueno, el dominicano es productivo, el dominicano tiene buen corazón, pero quejarse y justificar una mala acción, ah, porque el otro es más malo que yo, o el otro lo hizo peor que yo, eso no es correcto. Licenciado, hubo eh, un caso eh, doloroso que ocurrió esta semana y que ha chocado la conciencia eh, del país, que fue el asesinato de un eh, monaguillo por parte de un sacerdote. Eh, ¿qué, le ha, ¿Qué le ha parecido este, este caso tan tan doloroso? Muchos sentimientos encontrados, muchos sentimientos encontrados, pero... Pero para mí no es una sorpresa, lamentablemente es parte de la descomposición que estamos viviendo. Eh, visito mucho los barrios, al ser una diputada joven, entro en los colmadones, veo lo que está pasando en nuestra maternidad. De los minas con la cantidad de niñas de 14, de 13, de 15, de 16 y de 17 y de 18 cuando tienen dos y tres niños. Veo a veces eh, la incoherencia de la sociedad eh, que dice que si tú eh, quieres prevención, quieres educación sexual o quieres planificación, entonces tú quieres aborto. Entonces veo esa doble moral que no está haciendo daño que no protestamos por lo que se está transmitiendo en los medios, por lo que, por lo que se está celebrando, y sin embargo, entonces, cuando alguien eh, llega a los límites y al borde de la aberración, como, como fue este caso, entonces ahí todo el mundo opina. ¿eh? Sí. Todo el mundo opina, pero nada ocurre porque sí. O sea, yo soy creyente de Dios y yo sé que todo ocurre por algo. Quizás esto es un llamado, una reflexión del mismo Dios a la República Dominicana, que nos revisemos. Porque no es buscar un culpable, porque culpables somos todos. Culpables somos todos, porque si fuera un chisme, hace tiempo que la comunidad entera se hubiera dado cuenta que algo no estaba funcionando. ¿Eh? Entonces, el hogar... Hay que revisarlo. ¿Mm? Las personas con autoridad, ya sea en iglesias, ya sea en puestos públicos, privados, pues también tenemos que revisarlo. Y la comunidad también tiene que revisarse. Claro. ¿Qué está pasando? Entonces, juzgar y querer acusar y querer buscar un culpable, lo que, lo que tenemos que buscar es mucha reflexión. Y cada uno de nosotros pensar cómo no hemos estado descomponiendo como sociedad y cómo hemos permitido crecer un país libre... Eh, nos hemos convertido en un país libertino completamente, donde aquí se aplaude y se celebra la sexualidad. Y no solamente aquí, porque ya a nivel internacional, ya eso es algo normal. Usted vender promiscuidad, usted vender eh, relaciones de todo tipo. Y ya aquí, a cualquier hora, usted ve los videos, y usted ve los niños. Eh, los cumpleaños de niños ya no se celebran con, con, con las ranitas y con, con el sapito y con payaso, no. Es eh, bailando, dale a trabajo y todo eso. Entonces, entonces, nosotros lo celebramos, nos quedamos callados. ¿Y los los que ayudan. Los entonces, entonces, alguien. O el Estado, pero, pero alguien también. La sociedad tiene que empoderarse de eso. La sociedad tiene que, que unificarse porque el Estado es el rector, pero el pueblo es el soberano. Claro, claro. Estamos hablando que si el Estado representa unas 500 mil personas ¿eh? Eh, y, y, y la población es de 10, ¿de qué tú estás hablando? ¿Para qué hacemos una ley de, y ponemos una institución de espectáculo público si nadie va a cumplir eso? Entonces, tiene que haber una situación en la sociedad el, para que también nos llamemos a la reflexión y cumplamos esas, esas normas. Hay un tema que es el, 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 de, el de principios, eh, los principios de que se veían antes, ¿no? Con la, la educación doméstica. En el caso, por ejemplo, de ese joven que resalta Ramón Monaguillo, eh, menor de edad, eh, tenía eh, varios años en una relación con este sacerdote, en algo fatal pero en esta misma semana ocurrió también otro hecho con el caso de la eh, adolescente de 15 años que estaba con, un, con un, el coronel que falleció de 54 años estamos viendo que en los hogares se están descuidando de sus hijos de sus Así menores de es. sus adolescentes estamos hablando de dos casos de, 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 de dos casos con dos menores precisamente Karen, en el caso ese uno pero en el caso de, de, de la iglesia, con este sacerdote, la iglesia se ha, se ha determinado que está pagando el abogado y se ha determinado, se ha hablado de que la iglesia, desde la iglesia llamaron a, a la jerarquía de la Policía Nacional para que desde la policía no se diga lo cierto que hay con esto. Ustedes ven, en el caso de Carlos Ricardo como diputada, usted ve que en este, en este caso la iglesia quiere. Esconder algo. Mire, yo no soy quien para juzgar, claro. no estoy tan eh, dentro del expediente, porque de verdad que con lo que hemos leído, con lo que hemos escuchado, ha sido más que suficiente para, ah. para no querer ni siquiera saber más. Ah. Eh, creo que hay una justicia, primero una justicia divina, y luego, pues las leyes que se aprobaron y que están vigentes en la República Dominicana y que se van a cumplir, y que se van a cumplir en la República Dominicana. Pero lo más importante es saber que sobre toda y cada una de las cosas, Dios sabe por qué pasa todo, y que a partir de ahora cada hogar de la República Dominicana ¿hmm? va a tomar en cuenta de dónde sus hijos están. Comprando claro. cosas caras, celular, de dónde están llevando cosas caras, qué está pasando, dónde están después que tienen cuatro, cinco, seis horas. Y van sí. a tener cuidado, no importa que estén en un instituto, no importa que estén en un profesor de, de clase de baile, o que estén en clase de teatro, o que, iglesia, o que estén Karen. en la iglesia, Quiero o que, que anden con el pastor, o que anden con Así el sacerdote. Bien. O sea, no van a tener, van a estar más pendientes. Entonces, todo en la vida, qué lamentable esto que pasó, pero todo en la vida pasa por algo y esta es la reflexión que nosotros no podemos. Llevar, tomar medidas también como Estado, tomar medidas como Estado eh, sobre lo que está pasando y las medidas que se tienen que tomar es la que te estaba diciendo anteriormente. Esa erotización sí, sí. que se promueve como sociedad. Sí, sí. Creer que la República Dominicana solamente es merengue, bachata, ron. Eh, eh, que mujeres bien formadas, Ahora eh, eh, o sea, eh, reggaetón, o sea, pero lo que te estoy diciendo en, en su sentido amplio, porque si te lo vamos a describir, no, ah, no acabamos sí, aquí. Sí, sí. O sea, es lo que nosotros estamos promoviendo como país, eh, sexo libre por donde quiera, libertinaje, promiscuidad, aquí sí. mientras más tú enseñas, es que tú más vendes, no, todo tenemos, tenemos que poner, eh, que llamarnos a la reflexión y poner un pare a esto, nuestros niños que está pasando, las imágenes que estamos promoviendo el lenguaje que estamos promoviendo también. O sea, yo creo que el Estado tiene que asumir eh, un compromiso fuerte, un compromiso fuerte y encontrar una sociedad que también lo apoye y que también marche sobre esto. Esto no es acusar al sacerdote, esto no es acusar a la iglesia, esto no es ahora venir a acusar a que los padres no. Esto es todos, todos sí. apuntarnos y todos acusarnos y saber que lamentablemente no, este no es el primer caso. Ojalá sea el último. Sí. Ojalá que con este niño haya concluido. Ese capítulo en la historia de la República Dominicana, pero no es el primer caso. ¿Cuántos niños y cuánta historia uno no la ha escuchado y a veces ni la cree? Tiene que pasar de esta manera para que uno la crea. Entonces, este es el momento preciso para tomar decisiones. Claro que sí, Karen, tenemos que despedirnos, eh, darte las gracias por eh, un apoyo nuevamente a Tribuna Juvenil. Para nosotros un honor y un placer que pudieras esbozar eh, muchos temas que, que en la opinión pública son importantes aquí en Tribuna Juvenil. Bueno, pues para mí de verdad Gracias. que el honor poder compartir con ustedes, poder expresarme, que me escuchen tantos hombres y tantas mujeres y precisamente jóvenes que tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestro país y tiene que ser ahora. Así que arranquemos todos juntos. Ya el sábado pasado agradecíamos, Karen, los tres, el gesto que usted tuvo con su programa Diputado por un Día. Así ¿no? es. El cual, al cual fuimos todos invitados. Eh, muy, muy lindo programa agradecerle a usted. Así, Así es, es daré las gracias nuevamente gracias a, a Karen sí. Ricardo, decirle a los televidentes que terminamos eh, hoy sábado la entrega de Tribuna Juvenil. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Me despido con una frase que para mí es aliada para la juventud dominicana. Saber esperar es una forma de vencer. Será hasta la próxima.